saque de banda por izquierda que va a tomar el futbolista Oliver. Oliver la mete a la cabeza de Núñez. Núñez para Oliver, escapando de Rodrigo. Arriba para Araujo. Mira cómo ganó Maxi. Se va por izquierda, quiere meter el centro, va hasta el fondo. Gran jugada, toca atrás Núñez de cabeza. Uruguay, 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 Darwin Núñez, es tu noche, pibe. ¡Gol! Uruguayo, Darwin, Darwin Núñez, le rompe la red al arco de Ederson, el Amsterdam, ha explotado el estadio, la corrida fantástica. Por izquierda de Maxi Araujo, dejó pagando a Marquinhos, dejó pagando a Jean Couto, metió un centro espectacular. Y en el primer palo, casi que agachándose, pidiendo permiso para entrar por el fondo de la casa de Ederson, para meter el cocazo preciso, certero, para concretar la apertura del placar que no se abría, que estaba cerrado y que Uruguay padecía algunas dolencias cuando atacaba a Brasil. Señores, Núñez, es tu noche hoy, pibe. Es tu noche hoy, pibe. Darwin Núñez, Uruguay 1, Brasil 0 en el centenario. Golazo de Cololo. Primer desborde de Uruguay en todo el partido. Se animó a jugar bien de 11. Fue a tirar la pelota hacia adelante, a ganarle la línea. Es notable la incidencia de Maxi Araujo en la jugada, en la que aparte tira un gran centro para que Darwin se tiene que agachar y poner bien la cabeza para dirigirla rumbo al arco. Todo arranca de un lateral, sí, de un saque de manos. Hoy no lo padecimos. Hoy tenemos el beneficio de haber encontrado cierta distracción de Brasil. Un movimiento fenomenal de Maxi Araujo para desbordar por izquierda, para sacarse la marca sin tocar la pelota y para poner un centro fenomenal para un movimiento de goleador. Goleador como es Darwin, goleador como lo empieza a demostrar. Fútbol por Carle. Apareció ese saque de banda por derecha que va a tomar Uruguay. Méndez, pelota en mano. Viene Bruno para meterla contra el área. Ya viene para Núñez, quiere girar. La tiene Darwin, va a enganchar. Fue hasta el fondo, metió atrás de la cruz. ¡Golazo! ¡Gol! Uruguay, 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 Uruguay. Bolita, 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 bolita. ¡Gol! Uruguayo de la cruz, 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 de la cruz. Notable, notable por derecha el esfuerzo de Darwin Núñez. Te dije, Darwin, esta es tu noche, pibe. Y Martín decía hace un rato, es el momento donde comienza a jugar mejor de la cruz. Y corona la noche con un muy buen gol. Toda, pero toda, toda del pibe de la noche. Toda Darwin Núñez, que fue hasta el fondo a buscar la pelota, metió atrás, no sé con qué, no sé cómo metió la pelota atrás. Estaba esperando el bolita para los 30 minutos y medio, poner el segundo gol en el centenario. ¿Será que es esta noche? Yo creo que sí. 2 para Uruguay, 0 para Brasil. Nico, el bolita de la cruz, el autor de goles. Golazo de Cololo. La pelota dividida más importante de toda la noche, la que acaba de ganar Darwin Núñez. Donde tenía todo para perder, no estaba ni siquiera bien perfilado para ganarle al brasileño. No solamente que se hizo del balón, sino que aparte le dio un pase gol a Nicolás de la Cruz, que atacó, no dejó, creo que ni siquiera picar a la pelota, y la termina dirigiendo. Un impacto de los fuertes reciben los brasileños. Segundo gol de Uruguay, el que condiciona la noche. Segunda jugada determinante, que arranca con un saque de manos, que arranca desde un lateral. Esa bola cae en el área. Darwin Núñez, es increíble cómo controla, cómo gira, cómo aguanta la marca y pone una pelota letal. Clarísima, divina, medida, exacta, de la cruz, oportunista como goleador, pero solo la tiene que empujar. Uruguay empieza a saborear los 3 puntos. Fútbol por Carve. Viendo la el momento lo termina Alexis Herrera, mete en el centro, viene Richarlison, la va sacando Uruguay, se va a terminar. Festejen esta victoria, queridos uruguayos, se va a terminar el partido. Va a ganar Uruguay por 2-0 frente a Brasil. Va a pitar Alexis Herrera, sí. Terminó, terminó, no, todavía no. Que amaga el árbitro, está pidiendo la pelota. Ahora sí, gracias. Sí. Uruguay, 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 señor. Ha ganado el equipo uruguayo en el Estadio Centenario. Después de 22 largos años de siempre estar dialogando con aquellos jugadores que le habían ganado por última vez a Brasil, porque claramente uno charla con alguno, che, te acordás, y tenemos que empezar a mirar muy para atrás para ver aquello. Hoy estos son los nuevos,
jugadores que le han ganado a Brasil. Y esto no es para ir a festejar a 18 de julio, ni mucho menos. No, claro que no. Pero es un lindo momento para disfrutarlo. Porque fue en la era Bielsa, que lleva poco tiempo en la selección, el rival más fuerte que tenía en su camino, al menos el primer rival fuerte después del comienzo de la eliminatoria. Y la vara se iba a poner alta si Uruguay lo derrotaba a Brasil. Claro que en el primer tiempo la tenían ellos y la posesión era brasileña, pero en su cancha. Cuando Uruguay después empezó a animarse, aparecieron los nombres de Uruguay. El gol de Darwin Núñez en la noche, donde este pibe, bueno, comienza a tomar más confianza después del gol ante Colombia. Ahora meter un gol contra Brasil para, bueno, de alguna manera obsequiar a la victoria al equipo uruguayo, con el gran rendimiento de Nico de la Cruz, que marcó el segundo, con el muy buen partido de Maxi Araújo, por nombrar algunos, ¿no? Allí gana Uruguay, festeja el Estadio Centenario. Después de mucho tiempo, yo le decía, podía ser esta la noche. Uruguay 2, Brasil 0 en el estadio. Martín Charqueros, Carvelo, primeros conceptos en Carve Deportivo. Un triunfo brutal, de los imborrables, imposible no tratarlo así, después de todo el tiempo que pasó, con grandes jugadores de fútbol, con cracks de nuestra selección que no lograron lo que hoy este grupo con este entrenador acaba de hacer. Me voy con el recuerdo del 2-0, lo primero resultado, me voy también con la sensación del absoluto dominio en el segundo, y también le dejo un lugar en la memoria para guardarlo en el disco duro también, el par de goles que cayó de la tribuna. Uruguay logró que Brasil fuera un equipo impotente que corría atrás de la pelota. Le queda pintado el estilo de Bielsa a la selección, y ni siquiera lo digo porque hoy haya sido una demostración extraordinaria de fútbol, de llegadas, de circuito, de despliegue, de transformar a Ederson en la gran figura del partido. No, cuando hablo de le queda pintado el estilo de Bielsa, le queda pintada la postura, le queda pintada la intensidad, le queda pintada las ganas y la manera de tratar de presionar permanentemente en todos los sectores del campo. Le queda pintada la ambición de ir a buscar el partido en cualquier cancha y ante cualquier rival. Y ya podemos aplicar esa frase, porque podemos pasar desde Chile hasta Brasil, la altura de Quito o el calor de Barranquilla. Todos los escenarios posibles en tan solo 4 partidos. Mil cosas para mejorar, mucho para pulir, mucho para crecer. Hoy el primer tiempo fue chato, en el segundo hubo espacio hasta para el ole. Pero la realidad es que queda demostrado en tan solo 4 partidos que con esta generación de futbolistas, hace rato, pero hace rato, que se podía aspirar a mucho más, que se podía aspirar a otra cosa, que ya había quedado muy atrás una idea arcaica de fútbol que se manejaba acá en el Uruguay. Con estos jugadores se podía buscar mucho más. Bielsa lo busca, por ahora lo encuentra, y en 3 partidos, en 4 partidos, logró lo que no se lograba hace 22 años. Señoras y señores, cuando los jugadores ahora recorren las 4 tribunas, aplausos para los futbolistas que se van retirando lentamente de la cancha después de terminar esta especie de reconocimiento, de saludo con el público. Señoras y señores, los hinchas que han llenado el estadio, han llenado esta noche el estadio, como decía nuestro compañero Cristian Lachaga, 52.500 espectadores esta noche, cuando ya los hinchas de Brasil se han retirado en esa bandeja alta de la Tribuna América. Ahora los jugadores aquí, debajo de las cabinas de Carve Deportiva, de las 2 cabinas de Carve Deportiva, aquí en el estadio, están saludando a su público, a la gente que vino, que llenó y que disfrutó, que ganó, que festejó un par de goles, que ve como Darwin Núñez, que ve como Darwin Núñez comienza a hacerse fuerte arriba. Claro que sí, a fuerza de goles, y nada más que este tipo de goles, frente a este tipo de selecciones, le van a poner la autoestima bien arriba a Darwin. Se retira Uruguay, 2 para Uruguay, 0 para Brasil, gran victoria. ¿Algo más querés agregar, Martín? Bueno, a ver, lo que hemos visto recién, enseguida que terminó el partido, primero los jugadores saltando en un costado, después hicieron una caminata que la están terminando ahora, una caminata por todo el contorno de la cancha, y ver a la gente que se paraba, o que ya, mejor dicho, ya estaba parada, pero con ganas casi de tirarse encima de los jugadores, ratifica también el orgullo de la gente por haber visto lo que vio. Y me parece que es algo muy valioso, si bien yo creo que la selección ha logrado tener en los últimos 20 años un sentido de pertenencia enorme sobre el público. De hecho, estamos hablando permanentemente que a los partidos de la selección viene otro público, que es el público de la selección, por definirlo de alguna manera. Hoy queda en evidencia también que la gente se identifica mucho con un equipo que capaz que tiene un perfil, obviamente está con un promedio mucho más bajo en cuanto a edad, pero que es un equipo que el hincha yo creo que lo siente como modo construcción.
Y sin embargo, en esta construcción que está armando Bielsa, Uruguay tiene en el camino un partido que marca generaciones. La verdad es que hoy hemos escuchado y he leído un montón de jugadores de otras etapas del fútbol uruguayo que hablaban de lo que significó en su momento, en su década, ganarle a Brasil. Bueno, acá hay una generación que hoy acaba, capaz que en algunos casos el primer Uruguay-Brasil acá en Montevideo empieza ya a desbloquear un nivel, a sacarse de encima algo que a muchos cracks de nuestro fútbol le costó tiempo. De 30 años para abajo, o sea, los que tienen de 30 para abajo no se acordaban de un triunfo contra Brasil. Algunos lógicamente ni siquiera lo habían vivido, otros eran muy chicos, otros por ahí tenían algún recuerdo muy fugaz de aquella jugada extraordinaria del Chino Recoba, el penal ejecutado por el Pelusa Magallanes y el último triunfo allá por el 2001 de Uruguay sobre Brasil. Otra historia de la selección, otro momento, otros cracks, otras figuras. Y hoy, 22 años después, vuelve a ocurrir. ¿Cómo el centenario no va a disfrutar lo que pasó sobre todo en el segundo tiempo? O te diría, desde el último tramo del primero, con el gol de Darwin Núñez y todo lo que pasó en el segundo. Las jugadas en donde el estadio gritó ¡ole! ¡Contra Brasil! Que hacía 22 años que no le ganábamos. Brasil sin respuesta, Brasil sin reacción, Brasil sin juego. Y ojo, ahora no queramos llevar esto al terreno de, y bueno, justo esta versión de Brasil, y bueno, justo esta generación de Brasil. No. Si antes del partido decíamos que contra Brasil siempre es difícil y siempre son favoritos, bueno, acá se le ganó a esa selección. Y si estuvo en una versión mala, porque Uruguay, entre otras cosas, lo llevó a esa versión mala.